¿Qué hay, mi gente? Aquí su amigo Mario con un nuevo video. Amigos, disculpen la calidad del video porque yo sé que va a vibrar mucho, perdón, y el audio no va a ser pues el mejor, ¿verdad? Bueno, no es como que me caracterizo por tener los mejores audios, pero me está gustando grabarles los videos aquí mientras voy manejando para mi casa, ya sea para mi casa o para el trabajo. No sé, siento que es donde como mi cápsula, me encierro y como que puedo decir lo que yo quiera, ¿me entienden? Lo que yo opino y como ser más, no sé, más yo con ustedes. No sé si es el sentido lo que estoy diciendo, pero sí, amigos, por eso es que pues ahorita los últimos videos, de los últimos 4 o 3, han sido de mí hablándoles aquí mientras yo manejo. No se preocupen, estoy obviamente bien atento al volante, por eso es que usualmente me pongo lentes cuando les pongo este video, para que pues no se vea tanto para dónde estoy viendo, pero sí estoy viendo para allá, porque luego cuando uno graba y la vista como que no está hacia la cámara, como que al que está viendo el video como que lo distrae un poco. Bueno, al menos a mí me pasa eso, pero es que estoy usando lentes. Pero bueno, amigos, eso no es de lo que les quería hablar. De hecho, no sé ni cómo le voy a poner a este video, aún no sé cómo va a ser el título, pero es un desahogo. Más que un desahogo, es como un consejo que les quiero dar. Es algo que he aprendido a través de la vida y créanme que me ha servido mucho. He aprendido mucho de ello y sé que a ustedes pues les va a servir también. Yo era de las personas que antes solía poner a mis amistades y las cosas de mis amistades antes que a mí y que a mis cosas. La verdad es que sí, y digo antes porque ya no lo soy. La verdad es que he aprendido de ello y pues la verdad es que tuve un par de experiencias no muy buenas por las cuales pues me han hecho la persona que soy, y pues la verdad es que he cambiado y la verdad es que sí me ha servido mucho. Como les digo, les voy a poner un ejemplo rapidito, y no estoy diciendo que sea algo que me haya pasado para que no empiecen conflictos y mucho menos, no, pero por ejemplo, a veces yo como que tenía que hacer algo, ¿verdad? Algo que tuviera que hacer, X cosa. Vamos a ponerlo, que tenía que grabar un video. Y pues me llama o me texta un amigo y me dice: oye, güey, hay un policía allá, que le bajó la velocidad. Oye, güey, que tengo que ir a la tienda a comprar tal cosa, ¿me acompañas? Y yo era de las personas que decía: ok, luego hago lo mío y pues acompaño a mi amistad, a lo que tiene que hacer, y dejo lo mío para después. Y al final no hacía nada. Y pues para el momento que yo ocupaba un favor de ese tipo, así como que alguien me acompañara o X cosa, era como que ellos no dejaban de hacer sus cosas para acompañarme o para ayudarme en lo que yo necesitaba. Y era como que, güey, o sea, neta, yo sí dejo de hacer lo mío para ayudarte y tú no lo dejas de hacer. Y pues me pasaron, como les digo, un par de cosas así, un par de experiencias así de mal gusto. No estoy diciendo que a esas personas ya no les hablo, ni mucho menos. No siempre pasó así. No quiere decir que ya esas amistades me haya alejado de ellas. No, obviamente no, solo que le empecé a poner prioridad a lo mío, ¿me entienden? Le empecé a poner prioridad a mis cosas. No dejaba de hacer mis cosas para enfocarme en las cosas de los demás, porque la verdad es que, como les digo, al final del día pues ellos no hacen lo mismo. Y pues no nada más con eso, son más cosas. No sé si han escuchado el dicho, la verdad es que es muy cierto, que dice que te vas a decepcionar cuando veas que tus amistades no van a hacer por ti lo que tú haces por ellos. Y es muy cierto, no lo digo nada más por favores, lo digo por infinidad de cosas. Y esa es una frase que pues un día la leí y la verdad es que sí, como que me llegó mucho y como que dije: no, pues ¿saben qué? A la chingada, serán muy mis amigos, serán muy mis amistades, muy mis conocidos, pero no voy a ponerle prioridad a sus cosas cuando pues estoy dejando lo mío para el último, ¿me entienden? Yo no avanzo por estar ayudando al demás, y obviamente eso no es egoísmo. Quiero que no malinterpreten las cosas ni las mixtien, eso no quiere decir egoísmo en absoluto, no, solo que como les digo, serán muchas amistades, serán muchos amigos, serán muy conocidos, serán muy familiares, pero al final del día esas personas no van a hacer por ti lo que tú estabas haciendo por ellos. Así que
ponte a ti, si a ti que me estás escuchando, ponte a ti como prioridad. Haz tus cosas primero y ya, si te da tiempo de ayudar a los demás, ayúdalos. Y si te da tiempo de... O sea, no estoy diciendo, ya no pases tiempo con tus amigos, obviamente no, ¿verdad? Pero no dejes de hacer tus cosas y tus metas para cumplirlas de alguien más. No sé si me explico lo que estoy diciendo. La verdad es que sí, sí me ha servido mucho eso. Lo he estado aplicando en los últimos años. Y la verdad es que al principio sí como que te sientes gacho, porque te pones a pensar, ay, güey, ¿qué va a pensar ese güey que no soy chido porque no le hice este paro? Ay, ¿qué va a pensar que soy bien culero porque no le hice paro? Al principio, no les voy a negar, sí me sentí así. Pero ya con el tiempo tú te pones a pensar, en primer lugar, yo ni le ando pidiendo favores a esa gente. Y en las cosas que de verdad uno debe de estar para lo que es una amistad de verdad, yo estoy ahí, así que no es como que me debería sentir mal. No sé si es el sentido de lo que estoy diciendo. Y pues la verdad es que ya después, con el tiempo, se te empieza así como les digo. O sea, en realidad no estás siendo mal amigo, obviamente no, porque como les digo, estás para esas amistades cuando debe de estar. No nada más porque no le hagas un favor vas a dejar de ser un buen amigo para esa persona. Y si esa persona te dice que eres culero y que ya no eres amigo y que no eres un buen amigo porque no le hiciste un paro, esa persona, lamento decirte que no sirve para nada. Ahí el problema no eres tú, el problema es esa persona. Si esa persona se encabrona, se molesta, se agüita y te deja de hablar porque no le haces un favor, créeme que ahí el problema no eres tú, el problema es esa persona. Que pues al final te pones a pensar, bueno, mientras les hago favores, me hablan bien, pero ya nada más les dejo de hacer un favor y ya no me quieren hablar. O sea, entonces no me hablabas por mi amistad, me hablabas y pasabas el tiempo conmigo y cosas así porque te hacía favores. No es como que ¿cómo se dice? Apreciabas mi amistad, por así decirlo. No es como que parece que me considerabas una persona nada más por lo que yo era, sino por los favores que te hacía, por conveniencia. Pero pues sí, amigos, honestamente, créanme que no deben de sentirse mal, sí, porque pues al final del día es como dicen la gente por ahí, esa persona no se va a matar por ti, esa persona no se va a morir por ti, por salvarte a ti. Así que tú vive tu vida, tú pon lo tuyo en prioridad, haz lo tuyo, sé feliz. Como siempre les he dicho y se los dije en un podcast, haz lo que se te dé la gana, siempre y cuando no lastimes ni a alguien más ni a ti mismo. Honestamente, esa es una frase de vida que me gusta mucho. Y también esa de que ponte a ti primero. Honestamente, ponte a ti primero, porque nadie va a... Ahora sí que nadie te paga los biles, nadie trabaja por ti, nadie se enferma por ti, nadie sufre por ti. Así que tú sé tú, ponte a ti mismo de primero y pues créeme que vas a ser muy feliz y vas a vivir más tranquilo. Porque a veces uno piensa en el que, ay, ¿qué dirá mi amistad si no voy aquí? ¿Qué dirá esta persona si no le hago este paro? ¿Van a decir que soy culero porque no quise ir aquí? No, honestamente, esas personas, si de verdad son tus amistades, si de verdad te consideran amigos, van a entender que hay prioridades, así como ellos tienen prioridades, tú también tienes prioridades. Así que cuando es una amistad de verdad, eso no va a romper la amistad. Y si te digo, si le deja de hacer de paros a esa persona y pues ahora sí que te deja de hablar, en verdad era una amistad. O sea, ponte a pensar también en eso. Y como les digo, no es que estás borrando a la gente, obviamente no, solo te estás poniendo a ti primero. Y pues obviamente cuando tengas tiempo, si un día no tienes nada que hacer y te dicen, oye, vamos acá, pues vamos. Oye, que no es lo mismo hacer un favor a una persona que salir con él a dar la vuelta. No hay que tener las cosas confundidas. Una cosa es ponerte de acuerdo con un amigo para ir al cine o ir a comer o algo así, eso es una cosa. Y que te pidan un favor y lo acompañes o le hagas un paro es otra cosa. No hay que tampoco confundir esas cositas. Pero pues sí, amigos, la verdad es que eso era solo
lo que les quería decir, créanme que es un consejo que les quiero ayudar, lo que he aprendido a través del tiempo y algo que me ha servido mucho. Espero que a ustedes también les sirva y pues lo tomen en cuenta. Y pues si llegaron hasta esta parte del video, muchas, muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por siempre ver mis videos, por ver mis historias, por ver mis lives, por ver mis TikToks, que ya tengo TikTok. Síganme, arroba soy Mario Garza. Bueno, de hecho en todas partes estoy como arroba soy Mario Garza, menos en Snapchat, pero Snapchat ya casi ni lo uso, honestamente, ¿para qué les miento? Me gusta más Instagram, es donde más estoy activo, Instagram y TikTok. Últimamente he estado mucho en TikTok, la verdad es que ya hasta mi novia me lo dice. Pero bueno, amigos, espérenme tantito, que voy a cruzar la calle y vienen muchos carros. Es que me da miedo esta calle, ¿saben por qué? Porque de lejos se ve como que los carros vienen hacia ti, pero ya cuando cruzan la calle como que se alejan, porque la calle no es derecha, la intersección, se llama intersección, no es como así, ¿me entienden? Es como así. Entonces no sabes si viene en tu línea o no, así que te tienes que fijar bien y estar bien atento desde que viene el carro lejos para saber en qué línea viene. Porque si lo ves de repente así, es como que, güey, me paso, ¿no? Porque no sé si viene en mi línea o no. Pero bueno, eso no era lo que importaba. Lo importante es que les estoy dando las gracias porque, como les digo, siempre están viendo mis videos, mis historias y siempre me están apoyando en las buenas y en las malas. Y como les digo, sí, amigos, apliquen eso, la verdad es que les va a ayudar mucho. No quiero alargarme mucho porque ya casi, una, estoy llegando a la casa y dos, a veces como que los videos largos no les gustan a ustedes. Pero bueno, amigos, solo les quería decir también que pronto se vienen videos de gorras. Ya tenemos así que contenido de gorras, vienen videos de gorras, espérenlo. Yo creo que al final de esta semana o al principio de la otra, así que esperen eso, estén al pendiente. Sí, también ya tenemos nuevo intro. Muchas gracias a uno de los suscriptores del canal, me hizo el favor de hacer un intro, así que en el siguiente video lo vamos a estar ahora sí que enseñando para ver si les gusta, para que me den su opinión. Y pues muchas gracias al suscriptor, que ahorita mismo no me recuerdo del nombre, pero ya cuando sube el video lo voy a nombrar y todo, porque la verdad es que sí se la rifó. La verdad es que muchas gracias, fue mi regalo de cumpleaños. Y imagínense, ya lo tengo desde abril, nada más que lo tenía guardado ahí para, pues ahora sí que para el video correcto. Pero pues sí, amigos, me voy a pasar a retirar porque ya estoy hablando mucho. Recuerden que se pueden suscribir a mi canal, es totalmente gratis, así que aprovechen. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, como de costumbre, saben las que tengo: Twitter, Instagram, Snapchat y Facebook, para que vayan y me sigan. Y también ya tengo TikTok. Y pues nada, amigos, me paso a retirar porque ya estoy hablando mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!